Cuando pensamos en camionetas, especialmente usadas con algunos años encima, pensamos en durabilidad, resistencia y también que no sean tan pequeñas, que sean bastante grandes y que puedan caber cinco adultos y toda nuestra familia. No siempre es el caso de que las camionetas que son usadas son confiables, pero te voy a presentar a continuación tres ejemplos de las que sí son las más confiables y por lo generalmente son las más comercializadas en temas de segunda mano por su durabilidad y su resistencia. La primera de ellas es la Honda CRB que estamos viendo en pantalla, es una camioneta muy muy bonita a pesar de que ya tiene sus añitos, es muy bonita, es atemporal como muchos podrían decir como Honda siempre ha querido diseñar sus vehículos que puedan durar perdurar sus diseños con respecto al tiempo pues Honda lo ha hecho bastante bien en el tema de la Honda CRB podemos ver esta camioneta y no parece tan antigua este modelo viene ya desde años 2008 2007 pero aún prevalece bien porque todavía se parece mucho a la más moderna que tenemos si bien la más moderna tiene led y todo esta no tiene nada que envidiarle por lo menos en tema de diseño es un vehículo que por lo general tiene tracción delantera así que no te asustes si sí, tiene tracción delantera un motor 2040 200 centímetros cúbicos de aproximadamente 168-165 caballos de fuerza, y pues la puedes conseguir también en tracción integral si es que eso es lo que tú estás buscando. En todo tipo de equipamientos, es muy, muy raro y muy amplia la cantidad de equipamientos y diversos tipos de versiones que la Honda CRB tuvo a lo largo del tiempo, especialmente en estas versiones que estás viendo en pantalla: hay con cuero, hay sin cuero, hay sin cuero con sunroof hay con cuero con velocidad de crucero, hay sin velocidad de crucero con cuero, hay de todo, hay realmente sin pantalla con pantalla con este sistema acondicionado con el sistema de condicionado manual hay de todo hay realmente muy amplia variedad de ondas CRV que puedes encontrar afuera por lo general están bien equipadas y pues por lo general no presentan tantos problemas como otros vehículos ya que tienen algunos años encima la onda CRV goza de un motor con tecnología VTEC como siempre todos nos han acostumbrado ya de onda con su tecnología Vitec espectacular si bien este motor con su motor 2400 centímetros cúbicos no está configurado para ser tan rápido tan responsivo y tan potente como así para correr y para todo está configurado más para tener un poco más de torque para andar un poquito más elegante un andar un poquito más sobrio en comparación de por ejemplo el Honda Accord que tiene el mismo motor pero una configuración un poquito más deportiva un poquito más agresiva la Honda CRB tiene una configuración un poquito más cómoda un poquito más familiar por así decirlo pues y parece que en su momento le dieron en el clavo con la Honda CRB pues porque muchas familias la compraron para tenerla y fueron muy muy felices gran espacio trasero grandísimo pero grandísimo espacio de carga quiero contarte una historia muy personal acerca de este vehículo yo lo tuve por alrededor de dos o tres años y fui entera y completamente feliz hasta la fecha del día de hoy. Me arrepiento de haber vendido ese genial vehículo. Me encantaba. Era súper grande y tenía pues todo en perfecto estado. A pesar de que yo no la cuidaba tanto. Era un vehículo que pues aguantó muchísimo. Y yo no era el primer dueño. La compré de segunda mano. Y era sorprendente cómo es que este camioneta había dorado tanto. Una limpieza por aquí, por allá. Y ya estaba. Sus materiales estaban completos. Su motor no tenía una gota de aceite. Como estamos viendo. Este es el famoso motor. 2.400 centímetros cúbicos de la Honda CRB aparecer, todo está en orden en este modelo en específico, muy bonito auto, muy muy lindo motor con su tecnología vitec es rápido, es responsivo no lo es tanto, es más tirando para el lado de la familia, de la vida tranquila de una mamá o de un papá que tiene una familia numerosa y que quiere simplemente salir a pasar con sus hijos, pero es una camioneta que está bien hecha en todo sentido de la palabra, otro vehículo que está bien hecho en el buen sentido de la palabra es la Forester que a mí me fascina a mí me encanta, esta tiene tracción integral en las cuatro llantas es un muy buen vehículo, se maneja de manera muy suave, se maneja de una manera muy interesante, tiene todas las capacidades para salir de la carretera 4x4, symmetrical all-wheel drive, como lo llama Subaru. En todas sus versiones, tiene un solo motor, 2000 cm cúbicos. Me parece que. Más que suficiente para mover este auto. Si bien este auto no se siente tan moderno, tan bien equipado y tan muscular como la Honda CRB que hemos visto hace un momento, es un auto ligerito. Las puertas se sienten que son consistentemente más ligeras, pero es por esto que es mejor en el 4x4 porque es un vehículo mucho más ligero con buena potencia, con buen espacio de carga y además también con tracción integral. Ese increíble motor boxer que podemos encontrar. Esta rejilla es adaptada aparte, no es original del vehículo, no viene con esa rejilla. Me parece que esta es para mover animales. Y su perrito, o sea, por el estilo decirlo. No te asustes, no viene con esa rejilla, no te preocupes. Doble tubo escape, muy característico de la Subaru Forester. Es noto que a pesar de que es un auto ligero, no es muy pesado, sigue viéndose bastante muscular, mucho espacio en la parte trasera, bastante grande para que entren las cabezas y las piernas de todos los adultos, de tamaño promedio, que quieran entrar aquí. Tiene muchas amenidades, o bueno, algunas amenidades, dependiendo de la versión que hayas conseguido. Asientos de cuero o de tela, tiene asientos eléctricos en esta versión en específico. Los vidrios sí son eléctricos para todas las versiones. También automática o manual. También puedes conseguirla manual si es que eso te interesa, pero todas tienen taxón integral que es lo mejor que puedes conseguir en Subaru por lo general su mecánica es de lo mejor, esta pantalla también es opcional no es 100% garantizado que te llegue a tocar o que encuentres una con pantalla generalmente va a tener un radio sin pantalla esa pantallita de arriba donde te dice la ola la temperatura y ciertas cosas, si sí es de todas maneras que viene, el odómetro, el velocímetro todo está ahí en perfecto estado no tampoco viene garantizada el sunroof pero es una buena opción, aún así si no tuviera ninguna de estas amenidades que esta en particular si tiene, yo recomendaría a Subaru para las personas que les gusta tanto andar en ciudad, tienen que andar en la ciudad y los fines de semana les gusta salir a pasear, les gusta salir a dar una vuelta por el campo, por la playa. Esta versión es 2011 aproximadamente. Puedes conseguirla desde los 9.000, 10.000, 11.000 dólares, dependiendo de la cantidad de kilómetros que tenga y lo bien que esté. Pero aún así, es un auto que mecánicamente brilla, como todo auto de Subaru brilla muchísimo por lo que es, por su ingeniería, por su mecánica, por lo bien distribuido el peso que está, por su motor boxer, por su tracción integral. Es un vehículo que, bajo mi perspectiva, puede durarte muchos miles de años. Pues si es que la cuida y le hace su mantenimiento preventivo correspondiente. Y como último auto que de todas maneras tiene que estar aquí, te presento la Toyota RAF 4, que este sí es signo, símbolo de durabilidad, de resistencia. Este vehículo es sinónimo de años juntos, de aventuras, de todo lo que te pueda pasar. La Toyota RAF 4 está por lo general bien metido en la vida de las personas, en la vida de las aventuras, de los jóvenes, medianos, adultos, viejitos. La RAF 4 está siempre presente en todos los países de América Latina por muy buenos motivos y uno de los principales y más importantes de todos estos motivos es por supuesto su durabilidad y su resistencia, este auto tiene un motor 2000 centímetros cúbicos, me parece VVT en ciertas versiones que está bastante bueno, no tiene mucha potencia pero tampoco defrauda a las personas que lo han comprado tiene un gran espacio en el maletero con los posavazos ahí, todo bien con este auto, nada que envidiarle a otros vehículos mucho más costosos, mucho más caros y mucho más también difíciles de mantener y reparar, no este vehículo está bien, este vehículo te repito, no le envidia a nadie, a nadie buen espacio para 5 personas, un habitáculo bastante Grande, como se puede ver, todos los vidrios son habitáculos, dirección electrónicamente asistida, tracción integral o tracción en la parte delantera, depende de la versión que te encuentres. Pero de segunda mano lo puedes conseguir inclusive desde los 10 mil dólares, una versión tal vez con un poquito más de kilómetros. Pero como sabemos, los kilómetros no son un problema para un Toyota porque puedes conseguir mantenimientos, repuestos y de todo para esta clase de vehículos, para esta clase de marcas. Así que a mí me va a parecer dentro de todo el universo de autos, de vehículos, de camioneta de segunda mano, tracción delantera o integral, la Toyota Rift 4 es una de las mejores y por supuesto una de las más resistentes y duraderas que puedes tener sin problemas. Así que si tú quieres aventurarte en tener una camioneta de segunda mano, estas tres han sido mis opciones principales. Honda CRB, Subaru Forester y por supuesto la increíble Toyota RAV 4. Por favor, sígueme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias.